Buenas noches. El tema con el que nos ocuparemos hoy tiene que ver con las revoluciones en el conocimiento en general y de manera puntual con las tres revoluciones científicas que hemos vivido y estamos viviendo en este momento. Existen muchos tipos de racionalidad en el mundo. Existe el mito, la religión, la poesía, el sentido común, el lenguaje de las artes, etcétera, pero de lejos, por sus consecuencias, por sus implicaciones, la forma más importante de racionalidad en la historia de la humanidad podemos decir que es la ciencia. Entre las implicaciones o las consecuencias de la ciencia se encuentran la forma como se organiza la sociedad, la forma como se organiza la economía. Sin ambages, se trata, por ejemplo, de la tecnología, la organización del Estado, la organización de los sistemas militares y de policía, los procesos de mercadeo, la educación y demás. Por ejemplo, es la importancia de la psicología, de la administración, las finanzas, la lógica, las matemáticas y demás. Hemos vivido tres revoluciones científicas. La primera es lo que podemos designar como la ciencia clásica o la ciencia moderna. La ciencia clásica o la ciencia moderna, cuyos primeros orígenes podríamos remontar a autores como Roger Bacon, Francis Bacon, Descartes, desde luego Galileo, Newton, Pasteur, Koch, y podríamos decir que llega hasta el año 1905 con Einstein y la teoría de la relatividad. Entre paréntesis, en historia 1, 2, en historiografía, el problema de la datación hoy es un problema menor. No está en absoluto establecido de manera perentoria que un siglo comience en el año 00 y termine en el año 99. Hay siglos cortos y hay siglos largos. El siglo XX, por ejemplo, se denomina en historiografía un siglo corto, porque comienza en 1914 con la Primera Guerra Mundial y termina en 1989 con la caída del Muro de Berlín. En el mismo paréntesis, podemos decir que hay muchos fenómenos que no coinciden con un siglo particular, y un ejemplo muy bueno es el barroco. El barroco comienza en 1650 y termina en 1750. Por tanto, no es del siglo XVI, pero tampoco es del siglo XVII. Cierro el paréntesis. La primera revolución científica es el tipo de ciencia, y esto ya lo hemos mencionado en un programa anterior, que desarrolla una pequeña clase social que va en ascenso. Esta pequeña clase social que va en ascenso, históricamente hablando, es la burguesía. Y entonces desarrolla la ciencia que puede y la ciencia que necesita. Y el rasgo cultural más importante de esta ciencia es que se funda en la percepción natural, en los sentidos. Porque la burguesía solo entiende aquello que puede coger, tomar, ver. Es el mundo del comercio o la traducción económica, todo el desarrollo del capitalismo comercial desde sus orígenes prácticamente hasta la primera revolución industrial. La primera revolución científica es una estructura mental que se funda en la percepción natural, en la importancia de los sentidos y que habla del mundo en la medida en que el mundo se ve y se toca. Y eso lo define la primera revolución científica como la realidad. Es una revolución justamente porque transforma radicalmente la cosmovisión del mundo. De manera puntual, hasta los orígenes de la primera revolución científica, de la ciencia clásica o la ciencia moderna, como sabemos todos, el modelo del mundo era geocéntrico. Gracias a Galileo, de manera puntual, y la historia que sigue después, hacemos el tránsito a un modelo heliocéntrico, y esa es una transformación radical de la forma como el mundo se organiza y la forma como se ve
el universo y la realidad. Esta revolución, y es una revolución porque implica elementos de tipo social, elementos de tipo semántico, lingüístico, estético, cultural, filosófico, en toda la línea de la palabra, tarda 4 siglos en llevarse a cabo. Esa revolución de 4 siglos se expresa en otro plano, en la organización de la sociedad, de manera puntual, con la primera revolución industrial e incipiente con la segunda revolución industrial. En el año 1900, en noviembre de 1900, un científico muy destacado, Max Planck, escribe un artículo que va a modificar por completo la estructura mental y la explicación de la ciencia clásica o moderna. Ese artículo va a dar origen a la física cuántica. Sin embargo, Planck, que era un profesor muy prestigioso que trabajaba en termodinámica, no podía decir cosas como las que estaba diciendo en ese artículo y nadie le prestó la atención suficiente. Habría que esperar a que en el año 1905 un estudiante mediocre que no había logrado entrar al doctorado, que no había logrado conseguir un trabajo estable en la universidad, descubre, mientras está en la oficina de patentes en Suiza, el artículo de Planck y llama la atención sobre él. Este estudiante es Einstein, quien va a contribuir de manera significativa en este contexto a la segunda revolución científica. Planck sienta las bases, Einstein llama la atención y se produce un cambio fantástico que da lugar a la segunda revolución científica, que entonces podemos decir comienza en 1900 o 1905 y se proyecta hasta el día de hoy. La física cuántica va a dar lugar a 5 capítulos muy importantes, de los cuales iremos hablando en programas sucesivos. Estos 5 capítulos son la física cuántica, cronológicamente la química cuántica, la biología cuántica, todas las tecnologías con base en principios o comportamientos cuánticos y las ciencias sociales cuánticas. De manera que la segunda revolución científica es bastante más que simplemente física cuántica. Y el rasgo cultural más importante es que va a hablar del mundo, de la realidad, de la naturaleza, en términos de fenómenos alta y crecientemente contraintuitivos. Los fenómenos cuánticos no se los ve en el sentido de la primera revolución científica, los fenómenos cuánticos no se los coge en el sentido de la mentalidad de la modernidad, de la mentalidad de esa clase que triunfa políticamente el 14 de julio de 1789 con la Revolución Francesa y económicamente con la Revolución Industrial en Inglaterra. Y entonces quisiera que una segunda nota de pie de página muy importante. Hay un sociólogo destacado que algunos conocemos más o menos, que se llama Manuel Castells. Manuel Castells sostiene que hay una nueva clase social que está emergiendo, y esa clase social somos tú y yo. Hay una nueva clase social que está emergiendo, ¿cierto?, que no tiene los medios de producción y no necesita tener los medios de producción para generar la riqueza del mundo, de la sociedad. Porque lo que genera esta clase social es información y conocimiento. Cierro esta segunda nota o segundo paréntesis con la siguiente observación. La segunda revolución científica es, sin ambages, el comienzo en el campo de la ciencia de la transformación radical de la civilización occidental. En términos científicos podemos decir que, a propósito de la segunda revolución científica, podemos hablar sin ambages del surgimiento de una nueva civilización. Mientras Occidente se hunde, mientras Occidente está falleciendo, hay una nueva civilización que está emergiendo. ¿Por qué? Porque, para decirlo con Castells, los sociólogos ven clases sociales, ¿cierto? Hay otro tipo de gente que ve fenómenos que
la ciencia moderna que la burguesía no veía. Ejemplo, vida. Ejemplo, solidaridad. Ejemplo, conocimiento. Por ejemplo, paz. Por ejemplo, salud. Estos son fenómenos alta y crecientemente contraintuitivos que no se ven en el sentido de la percepción natural. La tercera revolución científica comienza a nacer en el año 1949 con dos ingenieros muy importantes que se llaman Claude Shannon y Weaver. Weaver era el estudiante, Shannon era el profesor. Escriben un artículo muy largo que se consigue sin ninguna dificultad en internet, que en inglés se llama A Mathematical Theory of Communication y que se le traduce en español como Teoría Matemática de la Información. Y la tercera revolución científica es la revolución de la información en toda la línea de la palabra. Tercera nota de pie de página, es en este proceso como asistimos a la tercera revolución industrial y a la cuarta revolución industrial, de las cuales hemos hablado en otros programas. Cierro esa observación puntual. Y entonces sucede una circunstancia apasionante. Hay una imbricación fuerte y creciente entre la segunda revolución científica y la tercera revolución científica. Esa fuerte imbricación es la conjunción entre la cuántica y la información. Y eso se va a llamar, lo digo de dos maneras, con que tomemos una, por lo menos es suficiente, información cuántica o procesamiento cuántico de la información, y que se expresa, por ejemplo, en temas como criptografía, como teletransportación, como la computación cuántica y el computador cuántico, y manifiestamente esa síntesis de la cuarta revolución industrial, que es la síntesis entre la dimensión física, biológica y digital de la realidad. Entonces, hay un distanciamiento muy fuerte de la segunda y la tercera revolución científica con respecto a la primera. La información es un fenómeno físico, pero que no es material. La información es un fenómeno que no se ve. Por ejemplo, el celular que tenemos tú y yo, ese es el aparato, pero no es la información. La información es lo que sucede entre tú y yo, entre, digamos, pueblos, los individuos, las sociedades hoy en día. Esto es apasionante. Los fenómenos cuánticos no son materiales y sin embargo son físicos. La información es física y sin embargo no es material. Entonces, una hibridación, una síntesis, una conjunción entre la segunda revolución científica y la tercera revolución científica con un elemento particular. Subrayo, la primera revolución científica tarda siglos en llevarse a cabo. La segunda revolución científica tarda décadas. Y la tercera revolución científica en la que estamos hoy en día tarda años. Como se aprecia, el proceso de avance del conocimiento, mucho más que geométrico, es hiperbólico. Y entonces son estos elementos, de manera puntual, en el campo científico, por sus consecuencias, los que nos permiten afirmar sin ninguna dificultad que estamos asistiendo incipientemente al nacimiento de una nueva civilización. La civilización occidental se fundó siempre en materialidad, en el sentido empírico de la palabra. Hoy estamos viendo fenómenos reales que son físicos, pero que no son materiales. Y el más importante, de lejos de todos ellos, es la vida. La vida es un fenómeno físico, pero que no se agota en la física. Tenemos una manera adecuada como podemos sintetizar estos fenómenos. Es la unión entre masa, energía e información. La masa caracteriza a la revolución, para decirlo de manera puntual, que ya lleva a cabo Newton. La energía es la que expresa adecuadamente, digamos, la segunda revolución cuántica, ¿cierto? Y la información es en la que se condensa la tercera revolución, que es la información. Vivimos tiempos apasionantes con múltiples consecuencias y con un horizonte esencialmente abierto e indeterminado. Digamos que las revoluciones científicas son exactamente revoluciones políticas.
Un autor como Thomas Kuhn, por ejemplo, nos ayuda a entenderlo. Las revoluciones científicas son revoluciones políticas en toda la línea de la palabra. Lo que sucede en una revolución política, ¿cierto? Confrontación militar, guerrilla, paramilitarismo, sangre, ruptura familiar, ruptura de la sociedad, es exactamente, no es ni siquiera una analogía, lo que sucede en las revoluciones científicas. Tres revoluciones, procesos acelerados, que tienen otra serie de derivaciones con las cuales entraremos en diálogo en los próximos programas. A ustedes por su atención. Muchas gracias. Buenos días. Buenas noches.